Se acerca el fin de este 2014, Cristiano Ronaldo ha hecho balance de lo que para él ha sido un año de éxitos en una entrevista concedida en exclusiva a Audi. Un año más, un año que ha vivido con grandes emociones, las cosas corrieron bien, tanto a nivel profesional como familiar también, por eso estoy muy contento. Y con todos estos logros en estas fechas uno se pone melancólico y no olvida sus orígenes. Cuando jugaba en madera, en la calle, en el barrio donde vivía yo, y hoy es completamente distinto porque las condiciones son mucho mejores. ¿Y con quién mejor que con la familia para celebrar en Navidad todo lo logrado? Bueno, la Navidad siempre se celebra con familia, con amigos, con los hijos en este caso. Y es siempre una data de estar con la familia. Aunque por supuesto no se olvidará de la que ella define como su segunda familia, sus compañeros. El mejor vestuario que ha estado en toda mi carrera en los últimos años, así que estoy muy contento. Mis compañeros son fenomenales. La equipa técnica también hace parte de este gran éxito del vestuario. A pesar de tenerlo casi todo, Cristiano tiene sus deseos para el próximo año. Lo que más quiero, pues, en cuanto juegue fútbol, pues ganar lo máximo posible. A lo mejor me falta un título importante por la selección. Y para ello sigue entrenando duro dentro y fuera del campo. Y si no, vean esta foto que colgaba en su Twitter, preparado para una ruta en bici en su tiempo de ocio. Esfuerzos todos ellos que dan sus frutos y es que cosecha premios por minuto. El último, el galardón al goleador de 2013, otorgado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol.